¿Qué tal amigos de Coaster World MX? En esta ocasión continuamos con los avances respecto a la destrucción de la montaña rusa y de la feria de Chapultepec. En esta ocasión vemos que pues ya prácticamente está todo destruido, pero lo que nos sorprende es que siguen avanzando en la destrucción de esa curva que se supone que iban a dejar. La están destruyendo por partes, o sea, no es como que de un jalón todo. La están haciendo por parte, pero pues no sabemos hasta dónde vayan a dejarla o hasta dónde van a conservarla. Mientras tanto, pues sigue con esta destrucción y pues no sabemos qué vaya a pasar o qué vayan a conservar. Ahora, respecto a la destrucción de toda la feria, pues prácticamente ya parece una zona de guerra, ya que hay muchos, pues áreas o lugares con pedazos de madera, pedazos de concreto. En algunos lados se están clasificando esos pedazos, esa pedacería. E incluso pues ya creció lo que es el cementerio, llamémoslo de esa forma, de atracciones que pertenecían a el gobierno de Ciudad de México o que estaban antes en la feria. E incluso se unió una atracción que pues no estaba armada propiamente, comentan que estaba debajo del lift de la montaña rusa y es el tren del amor. Esa atracción se unió a este cementerio que pues no sé qué vaya a pasar con él, no sé si alguno de ustedes tengan alguna idea. Cuéntanos en los comentarios qué piensas que vaya a pasar con estas atracciones, las venden, las conservan, las chatarrizan, quién sabe. Y ahora respecto a los trabajos de destrucción, pues igual podemos seguir viendo que todavía falta a lo mejor esa parte de que era la plataforma de clavados que había antes desde a ese foso donde estaban antes las belugas. Y pues básicamente lo que queda, ¿no? El letrero a lo mejor de la feria de Chapultepec. Pero básicamente edificios, ya no queda ninguno, están destruyendo todas las paredes que conformaban estos desniveles, escaleras, todo lo están destruyendo para dar paso a la construcción del nuevo proyecto Aztlán. Entonces pues yo creo que hasta aquí va a llegar este diario o semanario respecto a los avances en la destrucción de la feria de Chapultepec para próximamente dar inicio a los avances en la construcción del nuevo parque Aztlán. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, si es que llegan atracciones, si es que llegan más maquinaria, qué va pasando. Quédense aquí conectados, suscríbanse para estar al pendiente de estos avances y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.